altavoz anuncia a los muertos. Abre la ventana. Good evening. Good evening. Hola, hola. Okay. A ver, inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a ver esto. Todo bien. Y esperando que sea viernes a esta hora para descansar. Totalmente de acuerdo. Salí, comí bastante. Ya saben, cuando uno come bastante, no sé ustedes, pero que les da un gran sueño. Entonces, ando con un gran sueño. Ok. Vamos a ver. Vaya, vamos acá. Uy. Ahí se para. Vamos a ver, estamos un par de conectados, pero igual vamos a dar inicio porque sí quiero salir de todo y que chequen todas las dudas que tengan. Okay. Hasta el momento creo lo que es en was, en where y lo de did ha quedado claro, si tienen alguna duda. ¿Sí, no? Oh, está bien. Ok. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a terminar esto. Creo que ya lo terminaron acá también, pero igual lo vamos a hacer ahorita actualmente. Ok, we're going to start from Sirhan. Ok, go ahead, Sirhan. Could you please start and read it? Voy a, por favor, comenzar a leerlo. Sí. It says that sería... is... Ok. Ajá, go ahead. Peter. Sería... Where did you grow up? Where did you? Because on and scramble significa que en este momento aquí nos da el ejemplo, ¿verdad? Y solamente así como cualquier oración tenemos que agarrar el orden, ¿ok? So you say where because it's a WH question. Excellent. Did because it was the auxiliary. They where did you? It is the subject. Grew up. Excellent. Janet, go ahead. Continue, please. How were you in how old were you in the year 2000? How old were you in the year? Okay, in the year 2000. Okay, excellent, very good. Now continue, please, Elizabeth. Que nunca sé Elizabeth de qué es Elizabeth de AM. Continue. De Amaya. Ah, de Amaya. Ok, yo pensaba que era de Amaya. Yes. Ok. Now, continue number three. When did you study Beijing English? Ok, aquí es begin porque begin es un verbo, begin to study English, ok. When did you, excelente, lo importante es que ya saben estructurarlo y estamos súper bien. Lo que pasa es que este verbo no se lo sabía, lo cual es común. Entonces usted me dijo, when did you to study English, porque no sabía dónde meter esto, pero solo para que todos sepan, begin es comenzar, excelente. When did you begin to study English? And the next one. Okay, go ahead, Jenny Gloribel.
When were you born? When, the lead question, were auxiliary, excellent. You, subject, born, excellent, very good, excellent. Now, okay, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing the school. Para discutir en el colegio, ¿verdad? Okay, now let's go to listen this. Vamos a escuchar esto. Okay. Okay. ¿Se escucha? No. Otra vez, perdón, no se escuchaba. Okay, compartir. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical education. Science. Schools. College. Elementary. High. Junior high. Places. Classroom. Gym. Lunchroom. Playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections: classes, schools, and places. For example, under places you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, solamente vamos aquí. Did you go to elementary school? Okay. Are you familiar with this vocabulary? Vamos a ver. Classroom, do you know what it means, classroom? Salón de clases. De clases. Excellent, salón de clases. Do you know what it means, college? El colegio. ¿Alguien más? Universidad. La universidad. College con universidad. Okay, excellent, universidad, there you go. Okay, este podría ser como el college, hasta yo tengo entendido, podría ser como universidad o el grado alto del colegio, porque estamos hablando de clases, ¿verdad? Depende de qué se refiere, más que todo es universidad, okay, university. En ese caso no estoy segura en qué lo están diciendo. Pero bueno, vamos a continuar, lo importante es que tengan la noción que es hablando de la universidad, okay. Elementary. Do you know what it means? Elementary. Como la escuela básica. Excellent. Basic or something like that when you are on the kindergarten. There you go. O lo básico, la primaria, ¿verdad? Okay. Gym. Gimnasio. El gimnasio. Gimnasio. Okay. High. Bachillerato. Sí, es como un alto grado de bachillerato, high, ¿verdad? Ok. Pero una cosa es el high, sí, sería como el high school en este caso. Ok. History. Historia. Okay. Excellent. Junior high. Como la secundaria. Exacto, la secundaria. Ok. El junior high es la secundaria. Okay, there you go, secundaria. Okay, si mal no sería, entonces, en este caso creo que sería así, elementary, junior high, y luego es high, okay, y luego sería el college. Okay, now, lunchroom, do you know what it means, lunchroom? Sí, sala de comer, el... There you go. Como la cafetería. La cafetería, ajá. There you go. Math. Matemáticas. There you go. Math and mathematics. Physical education. Educación física. Okay. Playground. Patio.
patio, el área de juegos. Science. Ciencias. Y lo vamos a dividir entonces. Dice que lo dividamos. So college, porque tenemos classes, schools, and places. ¿A dónde iría el college para ustedes? In school. I'm sorry. Where are you? At school. School. Mm-hmm. No. Yes, in fact, no sabría si catalogarlo como. Sí, tendría que ser school, básicamente. Yes. Okay. Elementary. Class. Classes. Classroom. Elementary. Yes. It could be like. School. That is school. Yes, school, right? Elementary school. Mm-hmm. Yo también lo metería en school. Okay. Gym. Places. Mm-hmm. Places. High. School. Fíjese que. School. Mm-hmm. Well, sí. I'm not sure. Honestamente, no sé, yo no sé si lo metería, en cuál estado lo metería. But well, let's going to see if it's school, because school, yes, it could be like in school. Okay, now, history? Classes. There you go, classes. Junior high? School. Lunchroom? Place. Okay, math? Class. Physical education. Classes. Now playground. Place. Yes. And science. Classes. Excellent. Now let's going to continue. So it says by the end of this class, you will develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events. Okay, desarrollar destrezas en detección de información. Now, let's going to continue. Okay, lo estaba dando rapidito, ¿verdad? Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24th, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them and he became very well known. But he left the group after 5 years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded 2 Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Livin' La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay. Let's going to analyze the vocabulary. As you can see, was born, talking about the past. Ricky Martin was born, nació, in San Juan, Puerto Rico. Oh, I'm sorry. In San Juan, Puerto Rico. He was always a performer. Si era como el ¿cómo que se llama? El que realizaba lo de la música, okay? Performing. As a child, como niño, cuando estaba pequeño, he appeared in television commercials and studied singing. Oh, I do. Hi, everyone. In this class, you'll be. Love singing. Okay. At the age, a la edad, okay, of 12, he joined, pasado, porque estamos hablando de pasado, the Latin boy band, se unió a la banda latina, which was Menudo.
Okay. No sabía este dato yo de menudo. He worked hard with them. Trabajó muy duro con ellos. And he became, talking about the past. Miren, all is about the past. Worked. Okay. And he became, se volvió very well known. Muy conocido. But he left. Ojo que no estamos hablando de la izquierda. Okay. Dejó. He left the group after 5 years. Después de 5 años. Okay. Martin moved to New York City, but he didn't work. Pasado, didn't. Otra vez, moved to, he didn't work for a year. He was, y lo que se le hemos dicho anteriormente, aquí no está hablando con un verbo ing, was very frustrated. Estaba muy frustrado, ¿verdad? So he moved, ahora sí participa con el verbo, to Mexico City. And got, pasado, y obtuvo, ok, a part on a Mexican, como parte de una novela, soap opera, no se dice novel, novel es para cuando es un libro, soap opera es cuando estamos hablando en sí como una serie televisiva, no serie, sino que sería una algo, novela televisiva, soap opera, cuando estamos hablando de una novela, es la novela del libro. Ok, soap opera. Soon, después de todo, soon, después de todo. Ok, he recorded, grabó 2 Spanish language album. After this success, después de este éxito, he moved back, pasado otra vez back to the United States, nuevamente regresó a los Estados Unidos. And back in the United States, he appeared on American soap opera, en la novela. And in the Broadway show, en la, ¿cómo que sea? En un show de Broadway, Los Miserables, The Miserables, no, I don't know, just. Then he made his first past, it's a make, in past of made, his first language album, English language album. That album was called Ricky Martin. Okay. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album, okay? El hit más grande o el éxito más grande que tuvo. Now, he's famous around the world, but he still works. Ahora dice, now, okay? Now, en este presente, he's famous around the world. Estamos hablando ahora del presente. He is, okay? He's famous around the world, but he still, sigue, still works hard, okay, and she still loves singing, y ama cantar, as he said, ahora lo mezclamos para pasado, porque estamos hablando y contando una anécdota, as he said, como dijo, to a reporter from newspaper USA Today, I want to do this forever, lo quiero hacer para siempre, ¿verdad? Ven cómo se puede mezclar aquí, ¿sí? En varias ocasiones, por ejemplo, aquí dice, he was always a performer. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Estamos mezclando el pasado progresivo? ¿Sí o no? He was always a performer. ¿Lo estamos mezclando en el pasado progresivo? He was always a performer. ¿Sí o no? Hola, hola. No los escucho. ¿Sí o no? Estamos mezclando pasado. He was always a performer. Yes. Yes, ¿lo estamos mezclando con progresivo? He was always a performer. ¿Es pasado progresivo? Sí. ¿Es el pasado progresivo? Cuéntenme. He was always. ¿Pero qué es? ¿Cómo sabemos cuándo es pasado progresivo? Es un tiempo, ¿verdad? Porque no es el be. Ajá, ¿cómo? Porque no estamos utilizando el be, el verbo be, sino que el was del pasado. El was es el verbo bien pasado. Uh-huh. Ahora mi pregunta hacia ustedes, porque quiero saber cómo lo han entendido. ¿Es, acaso es esto, el he was always a performer, un pasado progresivo o un pasado continuo? ¿Pero el pasado progresivo es el mismo pasado simple? No. Es el pasado continuo, ¿verdad? Es el pasado continuo. ¿En qué consiste el pasado continuo? Yo creería que sí, continuo. ¿Por qué? Cuéntenme.
Porque... Perdón, adelante. No sé, puede equivocar. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es pasado progresivo o pasado continuo? Yo creo que es pasado progresivo porque dice que él siempre fue como un compositor. Entonces, ajá, no está diciendo que él estaba haciendo esto. Ahora, mi pregunta es, en el progresivo, cuando hablamos de un pasado, el tiempo pasado progresivo, es lo que usted me está diciendo. Algo de un pasado continuo. Ajá. Pasado continuo, pasado progresivo. Ahora mi pregunta es esa. ¿Consideran ustedes que esto de he was always a performer, un pasado continuo o un pasado progresivo? Bueno, los dos son iguales. Ajá, ¿sí o no? ¿O sí o no lo es? Creo que sí. ¿Por qué? Sí, porque está hablando en primera persona. ¿En qué se están basando? ¿Qué es lo que le da la clave a ustedes? El verbo no cambia. En el ver, en su forma ser. En el verbo was. En el was. ¿Alguien que diga otra cosa diferente? En el siempre. El verbo en el que always. Siempre continúa haciéndolo. ¿Otra opinión? Nada más. Entonces, para todos ustedes, esto es pasado continuo. Busquen sus apuntes o en qué consiste un pasado continuo. O en qué se basa el pasado continuo. ¿Qué es lo que nos marca para saber qué es pasado continuo? Esto lo se dio por un tiempo. Si no, mal, se... me re... si no mal me recuerdo, es que el verbo tiene que estar en ing. There you go. Excellent. Ahí lo tienen. Entonces, la pregunta nuevamente. ¿Es esto un pasado progresivo? No, no. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan que habían dos usos, verdad? Diferentes con el was. Que uno era como que fuera el verbo to be, lo está nombrando en pasado, y que el verbo to be tiene muchas funciones que en generalizado podemos decir que es para describir introducción, edad, etcétera, etcétera, etcétera. El was born is an example. Ok, age, introduction, description, job, something like that. There are many. Okay? So, he was always a performer. Aquí exactamente como le dijo el compañero Francisco, la característica del pasado progresivo tiene que estar el verb to be con un ing. Sin embargo, aquí está describiendo, está contando un trabajo. Okay? Nos está hablando de lo que él era, lo que él ha sido en el pasado. Por lo tanto, no hay ninguna conjugación. Nos está explicando, he was always. He was a teacher. He was a student. He was my best friend. ¿Ok? ¿Me va a entender? Sí. Come on, guys. ¿Sí, de verdad? Ok. Otro ejemplo, teacher. Ok. Vamos a ver a otro. Okay, okay, just let me take a look on this. Okay, oh, I was looking for another one. Okay, imaginemos que aquí está, vamos a imaginarlo. So, he was always a performer and he was the sexiest man on that time. Y era el hombre más sexy en aquellos tiempos. Imaginemos lo que dice. Mi pregunta es, ¿and was the sexiest? Y él era el hombre más sexy, ¿verdad? Now, he was the sexiest man on that time. ¿Eso es un pasado continuo? Vamos a dividirlo ahora. Okay. Martin was a performer. Solo estoy imaginándolo. Vale. Oh, no tiene. Because. Okay.
was a member of. He was always dancing in my during all his concerts. The sexist on that time. Ricky Martin was a performer on 1980. Okay. He was a member of Menudo Band. He was always dancing during all his concerts. Siempre estaba bailando durante todos sus conciertos. And was the sexiest man on that time. Quiero que me identifiquen de esta oración cuáles pertenecen al pasado progresivo. ¿Qué partes? He was always dancing during all his progressive. Porque está usando el ING, el ando, endo, yendo. There you go. ¿Por qué? Porque pasado progresivo, llamado también pasado continuous, estamos hablando de que siempre decía he was, nuestro auxiliar was, and then we use el verbo ING. He was dancing. He was always dancing. Mientras tanto, el otro dice, he was a performer. Vamos describiendo, ¿verdad? Okay. He was a member. ¿Qué es lo que era él aquel entonces? A member of Menudo Band. Okay. And was the sexiest man on that time. Y era el hombre más sexy. Estamos describiendo. Pero aquí dice otra. He was always dancing. Esta de always dancing nos refiere pasado continuo. Y el resto que utilizamos was simplemente nos está ¿qué? Ayudando a describir. Es en general. He was. Entonces born. Sería un simple past. No. Simplemente tómelo como está hablando del pasado, ¿ok? El simple past. Sí, el simple past conlleva un verbo. He what? I don't know how to say. I remember when. Okay, hold on. I remember when he came to El Salvador. Ok, esto sería totalmente otra cosa. Estoy narrando algo y luego meto, I remember when he came, me acuerdo cuando vino, el sabor. He ate pupusas with Janet that night. Aquí sería simple past, ¿sí? El simple past es diferente. Ok. Questions? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Ok. Tomando en cuenta, recuerden nuevamente. Ok. Was plus the ing form, el pasado, más el ing, conlleva a un, ¿cómo que se llama esto? A un pasado progresivo. Ahora yo les pregunto algo. Espero que aquí lo voy a compartir un poquito. He was interesting on that time. Va. ¿Y esto qué es, chiquitos? Pasado progresivo. ¿Se acuerdan que alguna vez yo más o menos les enseñé superficialmente los adjetivos? Interesting, sí. Interesting, él está interesado en. ¿Interesado o interesante? Interesante, sí. Interesante. Interesado hubiera sido interested.
There you go. Entonces, por lo tanto, les pregunto, ¿es esto un pasado progresivo? No. 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 Excelente. ¿Por qué? Dicho, pero ahí lleva ING, pero ustedes ya saben que hay ciertos adjetivos que lo marcan con ING o con ED. ¿Ok? Entonces, he was, y lo estoy describiendo aquí. He was very interesting on that time. Y ahora ya aburrió Ricky Martin. Es solo un ejemplo. He was very interesting on that time. Era muy interesante en aquel tiempo. Lo mismo aquí. I was very interested on met him. ¿Y aquí? ¿Es un simple past? ¿Un pasado simple, progresivo? Okay. Simple past. ¿Seguros? Simple past. ¿Seguros? Simple past. Sí. Porque el verbo está en ED. Cuénteme, Sirhan, a ver, cuénteme, ¿cuál es el verbo aquí? En interested. ¿Y qué significa interested? Interested. En la reunión. Uh-huh. Ajá, ¿cómo? No, acá. Él está muy interesado en la reunión. Él estuvo muy interesado. Está hablando de la reunión, creo. Y yo estaba muy interesada en encontrarme con él o en reunirme con él. ¿Está interesado? ¿Está él? No, es un verbo. No es un verbo. No es un verbo. Meet him. Meet es el verbo. El verbo es encontrarse con él. Uh-huh. Aquí me dijeron varios de que estaba en pasado porque el verbo lo lleva en ed. Aquí no hay ningún verbo en ed. Esto de interested me estoy describiendo. ¿Cómo estaba yo? ¿Se recuerdan los adjetivos? Interesting, interested. Estoy de cómo estaba yo en ese momento. I was very interested. La cosa es que yo diría que estaba muy interesada. ¿Sí? Pero no es... Wow, estoy describiendo. Okay. No sé si Sirhan tiene consulta. No, está bien. Pero ¿y el verbo es was? El verbo es was. Y que habíamos dicho que también para qué ocupamos el was. Para descripción. Aquí es el verbo to be. ¿Esto es el verbo be? El was es el verbo to be en pasado. Lo que no quiero es que me confunda. He was very interested when. He was playing. I was very interested. Wow. Was playing with. Ok, ya se lo voy a poner así en este momento. Ok, lo que no quiero es que me confunda con él. Ok, he was very interesting when he was playing with Carlos Ponce. ¿A dónde está mi pasado progresivo en esta oración? He was playing with Ponce. Mm-hmm. Past, in this case, the auxiliary, más el ing. I was interested. ¿Interested es un verbo? No. Entonces esto no concuerda con un verbo. Me estoy describiendo. While, mientras he was playing, otra vez, with Carlos Ponce. Yo estaba muy interesada mientras él estaba jugando con Carlos Ponce. ¿Ok? Hoy sí se detecta más. Sí. Las dos veces. Ajá. Bye. ¿Sí? ¿Sirhan? ¿Preguntas? Sí. No. Ok. Como que no creo que me lo confundan, en verdad. Qué bueno que una vez les mencioné sobre los adjetivos. Ok, now we're going to continue with this. Go back and read the article with
Oh, the article, Ricky Martin, and select the best answer for each question. Jenny Gloribel, la pasé, ¿no, verdad? Hace ratito sí, pero... Ah, bueno. Ah, pues Patty, creo que Patty está de verdad. ¿Patty? Sí, sí, aquí estoy. Bye. Go ahead, Patty. When was Ricky Martin born? When was Ricky Martin born? Okay. Now, let's continue. Mm-hmm. On December 2024? Mm-hmm. Yes, because it doesn't make sense when you tell, like, in San Juan, Puerto Rico. That was where. He was 12 years old. No está preguntando cuántos años tenía. Okay. It's not talking. No estamos hablando de cómo se sentía. When es cuando. Cuando. On December. Excellent, Patty. It's going to continue. Victor Soto. Mm-hmm. Okay. Susie. Okay. Vanessa. Excellent. Very good. Where was? Exactly. There you go. We're talking about a donde. Where was? Excellent. Very good. Yesenia Martinez. Okay. Rodolfo Martinez. Mm-hmm. Okay. Salvador. Ah, Susi, go ahead. Excelente. No. El number two es. Tres. Sí. Mm-hmm. Paul was Ricky Martin when he called finally the Latin boy Menudo. Mm-hmm. He was 12 years old. How old was, excellent, very good. How old was Ricky Martin when he joined the Latin boy band? Menudo. Excellent, there you go. Okay, excellent, very good. Now, for example, how old was a WH question? There you go. Okay, Wendy Padilla. No. Okay, Noemi Medina. We did Ricky Martin move to Mexico City. Mm-hmm. Y sería because he was frustrated. Talking about an adjective, hablando de los adjetivos. Que medio lo vimos superficialmente. Excellent, guys. Okay, there you go. Y el examen lo hicieron, chicos. Ya. Yeah. Yes. Sí, sí, sí. Sí, está, Miss. Okay. Okay. Yeah. Y automáticamente se va al examen, ¿no? Sí. Yes. Ok, perfecto. Soy yo, habemos más participantes. Habemos más. Ay, más. El último día. Para ver qué dice. Sí, pero son. O quieren copiar el examen. No, lo que pasa es que como sé el último día, para que los tomen en cuenta. Para mí fue una de las partes más difíciles del examen. Ok. Dice, lo chistoso es que al pasarlo se ausentan. No puede ser lo mismo de siempre porque no estamos en política. Ok, there you go. Now, we're going to continue y vamos a hacer un recap. Ok. Porque esto sería el final exam. Creo que ya lo hicieron. Confío en ustedes que de verdad lo hayan hecho. Y por el momento no sé si tienen de momento alguna duda. No. Respecto a todo en general. Quizás simple. A mí todavía me quedó la duda sobre las oraciones que estábamos viendo anteriormente. Sobre cuando es pasado continuo y pasado simple. En las dos últimas oraciones que hizo, entonces ambas eran pasado continuo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso.
Ok, ¿me puede dar las últimas oraciones que les di? Estábamos hablando de Ricky Martin. Uh-huh. Ah, pero... Yo pensé que otra vez pasó. Sí. Ajá. Go ahead, let me just... No, este es otro. Ajá, okay. Ese, exactamente. Okay. Va, la primera, sí entiendo que es pasado continuo, ¿va? Por el he was playing. Uh-huh. Este, la segunda decía que interested es igual porque está escribiendo, pero también tiene el verbo he was playing, entonces ambas son pasado continuo. Uh-huh. Esa es mi duda. Ah, okay. Claro. Lo que quería hacer la diferencia es que tampoco porque alguien me dijo simple past porque lleva la D, dijeron dos personas por ahí. Entonces no quiero que se confundan porque ambos son adjetivos. Hace tiempo que se los enseñé que hay adjetivos que terminan en ing y hay adjetivos que terminan en ed. Y ahí de hecho les mencionó uno. He was frustrated. Okay. He thought his career. Okay, no. His career. Career was frustrating. Ambos estoy describiendo. A diferencia que en una estoy describiendo a él, he was frustrated en sus sentimientos. Y no quiero que piensen, es pasado porque lleva la ed, teacher, ¿no? Es un adjetivo. Adjetivos son los que nos describen o describen en general. Describen en general todo. And his career was frustrating. Era frustrante. Aquí estoy describiendo el ing, un adjetivo. Hay muchos adjetivos terminados en ng y en ed, ¿ok? Amazing. Surprise. Surprising. Tired. Tiring. Okay, son adjetivos, chicken. Okay. Or boring. Lo que no quiero es que esto lo vayan a confundir con que son conjugaciones, ¿sí? Y eso que no son todos, porque hay adjetivos también que solamente son comunes. Tall. Este es tall, nunca va a haber un talent. Mm-mm. Nunca va a haber un talent. No, son ciertos adjetivos. Tall, short, long. Entonces, hay tipos de adjetivos. Hay unos que terminan en ed y ng. Y otros que solamente describen, ¿ok? Describen en general. Tall, short, long, smart. Pero no tiene lógica decir smarted, longed. Mm-mm, no se puede. A ver, sí que estaba sorprendido. Era sorprendente, ¿ok? Estaba cansado. Era como desgastante. Estaba aburrido. Eso estaba aburrido. Yo estaba interesada. Eso era interesante. ¿Ok? ¿Sí? Ok, teacher. ¿Tired? ¿Qué significa, teacher? Cansado. Cansado. Uh-huh. Tired. No se confunda entre tired y tired. Tired. De llanta, ¿verdad? Ajá. Tired es una llanta. Y el ED, solo una letrita, lo cambia como cansado. Hacia la persona. ¿Ok? La D lo hizo todo cambiar. Ok. ¿Alguien más? No, sí, no. Ok. Vamos a hacer el azar entonces.
Ok. Lo del el did quedó claro. Creo que me van a hacer una oración did, una oración ahorita con el past, que me interesa más que todo eso. Es más, yo les voy a poner unos verbos ahorita. Déjenme dejar de compartir un ratito. Para mientras lo voy a poner los verbos. Ok. There you go. Vale, saben que mejor les voy a compartir. Quiero que me vayan haciendo una pregunta y una respuesta afirmativa con estos verbos. Try, eat, sleep. Ya les voy a pasar una paginita. Vamos a dejar de compartir. No sé si les comenté una vez y que quiero que lo hagan. No sé si les comenté que quiero que se vayan aprendiendo los verbos en pasado. Sí, nos los dijo. Ok, perfecto. Entonces sí puedo hacerles esto. Ok. Voy a mandarles algo aquí ahorita. Y háganme el favor de no publicar esto en el grupo, ya que no es material propio. Ahorita les voy a mandar una página. Aquí ya la ven en el chat, por favor, en este chat. Métanse y quiero, les voy a poner unos verbos y ustedes se van a rebuscar en ver esa lista y hacerme una oración. Ejemplo. Se lo voy a compartir ahorita. Compartir pantalla. Uy, uy. Dejarte compartir un momentito. Y dejarte compartir acá. There you go, compartir pantalla. El ejemplo es este. Salgo otra vez. Ok. Si ustedes ven, le voy a poner una lista de verbos aquí y ustedes tienen que ser autodidactas y se van a rebuscar a esa lista, verla y cómo se hace. Ejemplo, veo que dice drive, ¿ok? El past. Ah, entonces el pasado. Me voy a esa lista que mandó la teacher y voy a buscar cómo es el verbo en simple past. I drove a blue car with my sister yesterday. ¿Ok? Mi pregunta hubiera sido, did you drive a blue car? Miren, agarré el verbo drive. Presten atención todos, agarré el verbo drive. Escribí como estudiante la pregunta, did you drive a blue car? ¿Ok? Y la oración, I drove a blue car with my sister yesterday. ¿Ok? Como quiero que sepa, busquen esa lista los verbos que le pueda. Sleep. Ok. Right. Drink. Sing. Drink. Ok. Let me just see something. Ok. Right. Ok. Another one. Check. Become, voy a poner become, forget, ok, come, give, bring, ¿cuántos verbos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es más, se lo voy a dar yo por mi cuenta. Vale. Ok. Bring. Lo estoy separando para que lo vean, ¿verdad? Bring.
Va. Voy a quitar el best del eat. Driving. Cake. Kick. Va, empiezo con Sirhan, su verbo va a ser kick. Elizabeth, su verbo va a ser sleep. Ok, Jenny, su verbo va a ser ride. Ok, ¿qué más? La P. Ok. Elizabeth ya se lo di, ¿verdad? Jenny también se lo di. Ok. Sí, sí. Sandra, su verbo va a ser drink. Pregunta y respuesta, recuerden. Francisco está. No. Claro que sí. Ok. Su verbo va a ser sing. Ok. 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 Josabeth, su verbo va a ser write. ¿Está Josabeth? Sí, teacher. Va, write. Ok, Jimmy Guardado, su verbo va a ser forget. Ok, ¿está Jimmy? ¿Sí? Ok, ah, pues no, sería para Frank, forget para Frank. Ok, Víctor Soto, Frank está ahí. No. No, yes, yes, yes. Okay. Forget, sí. Me dijo, o sí. Sing. No, forget. No, okay. ya le había dado a usted un verbo. Sí, ya me había dado sing. Ah, pues no, no, olvídelo. Entonces, el suyo sing. Ok, Víctor Soto, ¿está ahí? No, ok. Susi tampoco, ¿verdad? Imagino. Sí, sí, estoy. Ah, pues forget suyo, ok. Ok. Hola. Con, el suyo con. Va a ser con. Sí, Yesenia está. No, ok. ¿Rodolfo está? No. ¿Salvador de Jesús? Tampoco. ¿Wendy Padilla? Siempre está usted, no está tampoco hoy. Ok. No, mi... ¡Claro sí. Que sí! Vaya. Ok, el suyo es give. Aquí estoy. Vaya, sí, usted no. Give. Ok. ¿Noemí está? Aquí estoy, teacher. Va, excelente. El suyo va a ser bring, Vanessa. Yeah. Ah, ok, el suyo va a ser sit. Y ya no me falta okay. Nadie, ¿verdad? No. Va, continúe, guys. Pregunta y respuesta. Aquí lo dice una, ¿verdad? Ok. Busquen en la lista que les di, conste, sean autodidactas y eso quiero que aprendan. Yo no pude copiar la lista que usted puso en pantalla, teacher. Va. Ahorita. ¿No se pudo meter la paginita? No. Sí, permítame. Voy a dejar de compartir. Cama, cositas. Decirle que no te cae porque vos en WhatsApp. You can turn on the microphone. ¿Cuándo? Hola, hola. Voy a apagar el micrófono. Ay, Dios. Ok. Participantes. Sin ser todos. No puede ser cosa.
¿Cuál es el verbo que le di a la, que no, a la persona que no pudo? Bueno. Si se fijan, está en el simple past. ¿Verdad? Me dicen si a alguno le falta ahí. Y si no, si no pueden lograrse meter, ustedes de hecho pueden poner conjugación, verbo ex. Esa es la famosa lista de verbos que yo les digo, apréndanse al menos uno por semana, escribiéndolo y repitiendo, escribiéndolo y repitiéndolo. Que son los más comunes, ¿verdad? Me falta copiar y pegar otro. Miss, a mí no me dio un verbo, pero yo tomé el último que sobraba, que era sleep. Vaya, perfecto. ¿Srihan tiene alguna duda? Va. Vale, creo que ya, al menos los que tengan, díganme por favor, vamos a ver las que lo tengan. Uh-huh. Yo lo tengo. ¿Cuál era su verbo? Write. Uh-huh. Uh-huh. La pregunta es, did you ride a horse on Saturday? Uh-huh. La respuesta es, yes, I rode a horse on Saturday. Excellent, yes, I rode. Miren, ride, okay, I rode. Excellent, Francisco, go ahead. Okay, este, mi verbo es sing. Mm-hmm. La pregunta es, did you sing in the festival last year? Mm-hmm. Y la respuesta, yes, I sang in the festival last year. Excellent, very good, sang, excelente. Lo buscaron por ustedes mismos, si lo vieron, ¿quién más? Janet, go ahead. Did your baby sleep early last night? Mm-hmm. Yes, my baby slept early the last night. Excellent, very good. And Sirhan, solo me queda un minuto. Teacher. Continue, okay. Continue. Uh-huh. La chica, dele. Vaya. Did she give a kiss to her husband? Mm-hmm. Yes, she gave a kiss to her husband. Excellent. Gave. Excellent. Ajá. Y Sirhan, la última. Excelente, excelente. Uh-huh. Kick. Gracias, teacher, por todo. No worries. Kick. Did you kick the red ball? Uh-huh. Yes, I kicked the red ball. Excellent. Aquí no la tengo. No, I kicked the green ball. Okay. Excellent. Kick. There you go. Bueno. De momento estamos con eso, los dejo, así que cuídense mucho. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Gracias. Bye.